Ve buen día. A voy a estar en una energía. <laughs> Comenzamos el plenario, que tenga un único punto de sordo del día y que tenga un ton de intervenciones que comenzan. Le de govern. Sin minús, señor García, andaban. Muchas gracias. Eh, hoy traemos al pleno a, a propuesta de, pre, de aprobación definitiva el, el quinto presupuesto eh, progresista y de pacto consecutivo. Llevamos cinco años mejorando los ratios financieros y presupuestarios y podemos decir que tenemos un ayuntamiento saneado. Continúa el incremento en gasto social a la vez que se reducen eh, los gastos bancarios y financieros. Este, este presupuesto, tras cinco años, eh, consolida un crecimiento estable de, de un 3% desde 2015 incrementan las inversiones en un 80% respecto al anterior a la vez que, que congela y, y retiene el, el gasto corriente que consigue una capitalización del, del ayuntamiento esto lo conseguimos pues con un presupuesto pensado estratégicamente en cuatro, en cuatro distintas áreas que repasaré un poquito. Para conseguir los 437 millones de euros de este presupuesto, este, este incremento en 20 millones de, respecto al año pasado y un crecimiento de un 4,7%. Se divide en estas cuatro áreas que, que comentaba, que daré una pincelada porque ya las hemos tratado. El primero es una palma que funciona, en el que se busca la mejora de la calidad de los servicios públicos. Por ejemplo, tenemos las, las, el, las partidas destinadas a en infraestructuras, a la mejora en parques y jardines eh, o alumbrado, o a la policía de proximidad, que también se destina a más, más inversiones. Tenemos una palma sostenible, una palma en lucha contra el cambio climático, y aquí vemos las inversiones en, en movilidad sostenible, en la MT, por ejemplo, en, con el desarrollo de nubes ejercívicos como Nureduna, con una inversión de 3 millones o el ambicioso eh, plan de revisión del plan general para pensar una ciudad de futuro más verde y más adecuada para los ciudadanos. El tercer eje es una palma de los derechos, una ciudad más humana y más social que perseguimos con este presupuesto, como se demuestra con un gasto social que sube 77 millones de euros, un 23% más que el, que el que encontramos, 14 millones más de, de gasto social con medidas varias, entre ellas, eh, por ejemplo, el, el incremento de las necesidades básicas específicas para, para vivienda. Y finalmente un, una, un último eje estratégico, que es una palma que, que innova una, un, un, un presupuesto que, que pretende mejorar las inversiones, tanto en la administración electrónica en funcionamiento, como en todo el proyecto de, de renovación tecnológico llevado a cabo e incluido en este presupuesto. Por tanto, tenemos un presupuesto con unos números de un, de un presupuesto saneado, con una estrategia clara de, de mejora de la ciudad y un presupuesto con un crecimiento coherente en, en los últimos años para el que pediré un voto favorable. Ha habido a este, a este presupuesto únicamente dos alegaciones o, o reclamaciones que no se, no, se pueden, no se pueden aceptar. Y tampoco voy a entrar a, a explicarlas porque al final son una copia literal, palabra por palabra, de por parte del Partido Popular de su propia enmienda. Quiere, no, 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 no estuvieron contentos, o, pero calcada literalmente de la enmienda a la totalidad del presupuesto, dentro del además sin, sin entrar en ninguno de los ámbitos que se puede, que se puede presentar. Y otra hace referencia, calcado, a una, a la, a un, a una reclamación, a una proposición eh, respecto a las inversiones de malla eh, ya tratadas en, en remanente, ampliamente contestada y de los cuales los informes a, tiene cuenta el interventor. Y, por tanto, ninguna de las dos eh, reclamaciones se pueden, se pueden aceptar. Por tanto, proponemos la aprobación del proyecto de presupuestos tal y como se, se aprobó en la aprobación inicial. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Ciutadans. Gracias, Señor Balda. En estos presupuestos. Vamos a ver reflejado la habilidad que ustedes tienen en convertir ese músculo que nos hablaron a principios de legislatura en grasa. Nos hablan de los cuatro puntos, de una palma que funciona, una palma sostenible, una palma de derechos, una palma que innova. Y la verdad, todo esto que usted ha mencionado no son sus puntos fuertes y que han quedado demostrados, que tampoco son sus puntos fuertes en la anterior legislatura. No se olviden, estuvieron gobernando y van a seguir gobernando. Les queda tiempo, todavía están a tiempo de que esos futuribles puedan ser posibles. Lo que pasa es que con este presupuesto en el 2020 no van en camino a conseguirlo. En cuanto a vivienda, tenemos a Son Busquets. En cuanto a medio ambiente, tenemos un supuesto delito medioambiental, no se olviden esa palma sostenible. En educación tenemos listas de espera en, en colegios, en escoltas de cero a tres años. En movilidad se han dedicado a subir las tasas y tarifas y no están eliminando atascos. Y en cuanto a limpieza, no se olviden tampoco de los grafitis, de las pintadas, de la suciedad que tenemos en nuestra ciudad. Y en seguridad, la falta de personal que necesitan todos nuestros equipos de seguridad de nuestra ciudad. Eso sí, han aumentado casi 20 millones, un 4,7%, y no aprovechan la oportunidad para que Palma sea una palma cosmopolita, una palma que necesita una serie de cambios que ustedes no son capaces y ni siquiera se plantean en hacerlos. Además, si bien es cierto que van a aumentar y hoy vamos a tener aquí una serie de jubilaciones de personal, no van a llegar a esos cupos necesarios para cubrir esos barrios que necesitan policías de barrio, no van a cubrir esa seguridad que necesitamos en cada una de nuestras calles. Es triste tener que decir que no vamos a aprobar estos presupuestos, obviamente, porque su estrategia es verdad. Es clara, como ha dicho el señor Adria. Hacen una declaración de intenciones con mucha prosa y mucha retórica. Un poeta, como ya dije en la otra exposición que de presupuestos, en el que usan esas palabras tan bonitas, que una palma que funciona. Claro que nos gustaría a todos que funcionara a Palma. Claro que nos gustaría, lo que pasa nos están hablando de la palma, que si ustedes siguen aquí será la palma del 2030, no la del 2020. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Ana, el representante de Vox. Muchas gracias, señor alcalde. Quiero aprovechar un día tan bonito como hoy para felicitar a nuestro teniente de alcalde, Tony Noguera, por 40 años. Y dicho esto, si me lo permite, nosotros hay una serie de motivos que ya hemos dicho claramente en los debates anteriores. La primera razón para no apoyar estos presupuestos es porque hay subida de impuestos. Entiendo de que hay errores de la legislatura pasada que hay que corregir pero no hay que cargar en el ciudadano porque ya paga muchos impuestos y los tiempos que vienen no son los deseados. También hay otra cosa que entiendo que este presupuesto que llega a 436,9 millones es optimista. Yo dudo que se pueda recaudar y llegar a esta cantidad. Yo creo que estos 436 millones difícilmente los van a conseguir, con lo cual los objetivos tendrán que reducirse en algunos aspectos. Hay un aspecto muy importante del que todos los grupos en la oposición nos hemos quejado, que es que no se ha luchado suficientemente para pedir al Gobierno la ley de capitalidad y que a usted le hayan dejado la libre disponibilidad y poder decidir qué hacer con estos hipotéticos 30 millones de euros. Yo creo que no se ha hecho o no se ha combatido suficientemente. Entiendo que el mismo color político le puede limitar, pero usted tiene que luchar para que tenga un presupuesto. Y allí sí podría haber conseguido los 30 millones. En algunas áreas considero que estos presupuestos son más, diríamos, ideológicos que realmente atender necesidades que hemos expresado en los grupos, bien sea de apoyo social, bien sea de enseñanza y de otras cosas. ¿no? Ya nos hemos pronunciado, uh, subida de transportes y subida de otras uh, áreas. ¿no? Y luego también hemos visto uh, que en su conjunto creo que estos presupuestos dan en cierto modo y en cierto sentido la espalda al ciudadano y a los barrios que no ven atendidas sus grandes necesidades. Luego hay otra cosa dentro de sus presupuestos que tiene un carácter totalmente recaudatorio, que son las secciones administrativas. Parece y que buscan pues, recaudar más que corregir ciertos errores administrativos que entiendo que hay que hacerlos, la gente que no deja las cosas correctamente al lado de la basura, la difusión de tráfico, el retraso en pagar el IBI y una serie de cosas. Pero si miramos, hay una subida de un tanto por ciento brutal en ciertos, digamos, recaudaciones por uh, sanciones que me parecen totalmente uh, de carácter recaudatorio y no es el objetivo. Por lo tanto, consideramos que en un, una fase económica que va a ser y es de enfriamiento. Estos presupuestos no deberían nunca haber subido ningún impuesto y atender más los fines sociales razones, por lo tanto, no apoyaremos estos presupuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Mire, desde el Grupo Municipal Popular no vamos a apoyar estos presupuestos, sino lo vamos a hacer porque ustedes van a pedir a los ciudadanos el mayor esfuerzo fiscal en tributos y tarifas municipales jamás pedido antes. No existe, no ha habido ningún otro gobierno que tuviera previsto que los ciudadanos pagasen tanto en IBI, en agua, en transporte público, en basura, en compra de vivienda, en el coche, en construcción, en todas las tasas, como prevén ustedes en el próximo año, en el ejercicio 2020. Ustedes que son tanto de comparar, les voy a comparar lo que pagaron los ciudadanos en el último presupuesto del ayuntamiento cuando gobernaba el Partido Popular y, y con ustedes el próximo año. La diferencia son 60 millones de euros. Con eso se podía pagar perfectamente una depuradora para evitar el presunto delito que nos están imputando al Ayuntamiento de Palma de estar eh, enviando vertidos. A nuestra mar, a nuestra uh, bahía. Se, sabemos que ustedes dicen que esto lo tiene que pagar Madrid, llevan mucho tiempo diciéndolo, que lo pague Madrid, que lo pague Madrid, pero no puede estar un ayuntamiento, y se lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que tiene con presupuestos expansivos, con un presupuesto que es el que mayor esfuerzo fiscal se les exige a los ciudadanos con todos los tributos municipales y todas las tarifas municipales. El alcalde dijo aquí al tomar posesión que la vivienda sería su principal reto de legislatura y lo que no existe en el presupuesto no puede ser una prioridad. La vivienda no lo es una prioridad. Ustedes incluso han eliminado una propuesta estrella que tenían, que era la subvención al alquiler. Ustedes habían vendido en su día, que ponía medio millón de euros para facilitar el acceso a la vivienda. Eso no se recoge en estos presupuestos. La movilidad que tanto hablan los ciudadanos estos días, la movilidad del transporte público, este quebradero de cabeza que ustedes les han eh, puesto en, en estas fechas tan entrañables, en, en Navidad, tampoco lo es. No lo refleja el presupuesto. Ustedes fuerzan a la MT a endeudarse. Ya lo digo, con 60 millones de euros más que en el último ejercicio de un gobierno del Partido Popular no lo es, lo endeudan. y encima para fomentar la movilidad sostenible en nuestra ciudad suben el bono lo suben un 50% y el billete lo suben un 33. Ustedes dicen que bueno los que tengan la tarjeta residente no, no lo tienen que pagar, es que la movilidad sostenible en Palma no solo pasa por los residentes, incluso le diría más pasa principalmente por los no residentes, por aquellos que nos visitan eh, poco o que tienen que utilizar el transporte eh, privado al no vivir eh, en Palma. Y su coherencia les hace a presentar la internalización de un servicio para favorecer el coche privado como es el servicio de la hora. Es una línea estratégica con, al contrario de lo que ustedes están diciendo. Ustedes lo que han hecho es coger un servicio que fomenta el uso del coche privado para... Eh, internalizarlo. Y todo esto con un gran músculo, con mucho más músculo, hay que decirlo, que cuando gobernaba el Partido Popular, con el doble de músculo. Ustedes tienen el doble de asesores y no solo esto con el último gobierno del Partido Popular, sino que también en las cuentas hay mucha asesoría y mucha consultoría con tanto asesor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Sí, empezaré por la señora Pomar, que luego me la dejo y nos olvidamos. Eh, cuatro puntos para puntualizar. Eh, el músculo no se convierte en grasa, y mucho menos si se entrena. Y aquí, este equipo de gobierno entrena porque todo el mundo trabaja y, y echa adelante. Eh, vamos, estamos en forma. Estamos en forma. Eh, es evidentemente, nosotros tenemos una visión de presupuesto y de ciudad, y es una visión estratégica, y la adornamos a veces con literatura porque. Tenemos pasión en lo que hacemos y disfrutamos. Y eso es lo que trasladamos. Si no les gusta, es, es normal que estén ahí, porque aquí, de, detrás de la gestión, hay pasión y es lo, que, lo único que hace que consigamos estar aquí tanto tiempo con, con, con tanta carga de trabajo. En cuanto al señor Coy, la recaudación se va a cumplir. Pudiera ser que no, pero se va a cumplir porque es una recaudación ajustada. Es el quinto año con un crecimiento de un 3% más o menos acorde con la economía y en el que se van cumpliendo los datos. No es una apuesta de futuro, sino es, el, es un, un, algo que se demuestra año tras año desde que estamos gestionando aquí. Y en cuanto al señor Martínez, hoy nos ha hecho un ejercicio de cómo él eh, expone los datos y por qué tiene la fama que tiene. ¿Se recauda más en general que cuando ustedes gobernaban? Sí, pero ¿por qué? No porque cada ciudadano único tenga una mayor carga fiscal, como usted quiere hacer eh, entender, sino porque ha habido más volúmenes de obra, ha habido un padrón municipal mayor, ha habido un mayor padrón de vehículos, hay un mayor número de plusvalías. ¿Seguro que usted en, esos, en esas cifras ha metido las, las sanciones de tráfico? ¿Hay un mayor número de sanciones de tráfico? No. Pues... Pues no lo contamos. Tasa de residuos se ha depurado y, y tiene un, un mayor volumen. O sea, hay, hay más gestión, hay más volumen y, evidentemente, hay, hay más recaudación. Pero no podrá decir que hay tanta más presión fiscal uno a uno. Y en cuanto a lo mucho que decía, quiero recordar un punto que he dicho. Por ejemplo, en viviendas sí que hay ese 40% más en ayudas económicas urgentes que usted dice que no, que no hay que no hay estas mejoras. Pero no extenderé más, es, es la última intervención de, en presupuestos. Eh, eh, conocemos bien los números y sabemos que este es un buen presupuesto. Es un presupuesto que es, por suerte, herencia de los cuatro años anteriores y que nos, va a nos permite seguir gestionando eh, con las limitaciones propias de, de los recursos limitados, que es un presupuesto, pero con la garantía del buen trabajo hecho y del que nos queda poder hacer en los tres siguientes años. Muchas gracias. Moltes gràcies. Passem a votació a la proposta. Vots a favor? Vots en contra? Molt bé, doncs queda aprovat. Moltes gràcies. Gràcies. Que tinguin bé, molt bé després en l'acte de jubilats i si no, doncs molt d'anys.